Me soplaron que en las últimas páginas del libro mencionas que el pollo quizás no lo va a leer. No, yo creo que no lo va a leer. ¿Por qué? Porque no... quedó hasta acá. No estaba... No contigo, digamos, con la... el tema. Claro. Y basta, me dice Claudia. Basta, para. Porque en el documental, que todos vimos, por supuesto, a través de TVN, como muy bien lo decías, se nota que él no estaba tan a favor de la idea de hacerlo. ¿Lo mismo pasa con el libro? O sea, en el documental no es que no estaba tan a favor. No estaba a favor, no estaba de acuerdo. No quería. Uh-huh. Y yo ahora hago el ejercicio al revés. Y yo tampoco hubiese querido que él se grabara si él hubiese sido el del claro, cáncer. Pero sí, al revés. Tenía toda la razón. Pero no me arrepiento. ¿Cachai? En el caso del libro, ya como no consideré y no tomé en cuenta lo que me decían mis hijos, lo que me decía el pollo, como que ahora me dice, vaya a hacer igual lo que quería. Entonces, ¿para qué me preguntáis? Como que siente, pobre. Pero es que le digo, pollo, es tan grande la fuerza que tengo, es tan importante mi mensaje, que perdóname por no hacerte caso a ti y no respetar, digamos, la decisión de la familia de que fue exponerme. Pero creo que el mensaje es tan potente, es tan importante. Como comunicadora le digo, necesito que todo el mundo sepa que un examen a tiempo sí te puede salvar la vida. ¿Cachai? Entonces, me entienden y me dejan, y yo creo que él no va a leer el libro porque lo pasó tan mal mi familia. El cáncer, bueno, el cáncer es un tema que lo has vivido tú, que lo ha vivido un montón de gente, y es un drama familiar. Entonces, yo creo que la familia quizás lo pasa incluso más mal que el mismo paciente. El dolor y la impotencia de no poder ayudarte a solucionar, a salir de esto, es tremenda. Entonces yo creo que él está chato y me dice, por favor, cerremos el ciclo y sigamos adelante. Y yo digo, sí, de más que sí, pero yo tengo que hacer este tipo de cosas porque para mí es importante. Yo me sentiría mal conmigo, me sentiría una irresponsable de haberme quedado calladita y haberlo vivido así como si nada hubiese pasado o con la foto en Instagram nomás. Sentí que tenía que hacer algo más.